Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. El tiempo será muerte. Empezamos con el tiempo. El tiempo se acaba. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Vendrán tiempos tan difíciles que lo vas a querer buscar y no lo vas a encontrar. El tiempo marca el final de los tiempos. Y la copa se está llenando para el final de los tiempos. El castigo condicional del que se habla en las apariciones de la Virgen María en Garabandal, ya desde el primer mensaje. Del castigo se habla en los capítulos 15 y 16 del Apocalipsis, las siete copas de la ira de Dios. Si le pedís perdón con alma sincera, Él os perdonará. Hola, soy Rubén de Brigián y esta es la cuarta parte de Paravecini, el Apocalipsis. Y en este video veremos desde señales celestiales hasta catástrofes. Muchas gracias. Fenómenos celestes anunciarán la llegada de Cristo. Llegará la hora de las horas y en su oscuridad recibirá el choque del gran planeta y trastocará así la tierra, todo caerá. El papado será un día prejuzgado por sus componentes. La iglesia equivocará sus pasos y sus mismos integrantes la falsearán. Roma será la mártir de la maravillosa ciudad y el Israel regresará. El judío reinará. Iglesia ciega, Roma en desdicha, cae en desastres la ciudad ducal, hermetismo en el barrio de Nápoles, desorientación en el Vaticano. La iglesia se hunde y el Papa saldrá, se popularizará, pero tarde será. Las reformas asustarán a los católicos, los curas jóvenes enfrentarán a las corrientes pasatistas de poder en dominio. Nueva iglesia, nuevas formas, concilios, en lucha. El mañana será el regreso a las catacumbas. La cristiandad orará en las catacumbas de las tierras de Jesús.
Jesús, Hijo de Dios, regresará al mundo antes que el Maranatha. Jesús, Hijo de Dios, regresará al mundo. Y se ve a una figura con una escalera y que dice en su cabeza Sion, y regresa antes que el Maranatha. O sea que lo que me da a entender es que llegará Jesús, muchos judíos se convertirán. Llega ya el sol de explosiones, él entregará guerra, el hombre enseguecerá y el caos será para anular al caos del hombre, caos de Dios contra caos del hombre. Sobre la humanidad materialista se levantarán la muerte, las pestes y los cataclismos. Egipto hablará, ya Cristo llega. Egipto siempre fue tenida en cuenta como el paganismo. Se ve en esta psicografía, vamos a ver muy en primer plano las cruces. Y me hizo acordar a lo que pasó en España, en Granada, con las cruces invertidas. ¿Por qué? Porque Egipto hablará. El ángel exterminador con su trompeta llegará. El 66. El ángel del mal llegará al mundo. Llegará separando al hombre en ideas, al político en partidos, a las religiones en fe. Dios vigilará. Bueno, esta psicografía habla sobre la hora 10 también, sobre las catástrofes, los mares iracundos treparán ciudades y muchas catástrofes se verán. Llega la hora 10. El bien será alejado por el constante ser del hombre ciego que no escuchó. Su oscuridad en él será total y rodará al infinito castigo. Castigo. Orad. La rugiente llama avanza. Marcha segura. Va hacia el final de finales, con la altivez de culebra, sobre las malezas congeladas. La nada ciese. Mundos en la nada. El hombre gime. El hombre llora. Se desgaja. Cuando el mundo haya perdido su centro, el mundo hallará su centro, Cristo. Y se ve Roma, la serpiente.